Listo, mi coronel. Ayer, 12 de febrero de 1911, fue ahorcado hasta morir el cabecilla revolucionario Jacinto Palacios. Las autoridades militares han dispuesto que el cuerpo de este enemigo del legítimo gobierno quede a la vista pública, sin recibir entierro durante 48 horas más. El señor coronel don Rodolfo Gómez espera que el castigo impuesto al atrofaccioso rebelde Jacinto Palacios haga reflexionar a aquellos que simpaticen con los revoltosos y traidores, y hace saber que aplicará la pena de muerte a todos los que se unan a la revuelta. ¿Correcto, mi coronel? Correcto. ¿Entendieron? El desgraciado que se ponga en contra de nosotros no merecerá el costo de las balas. Será ahorcado igualito que su benefactor. ¿Y ahora qué esperan? ¡A trabajar! ¡Pronto! Le hemos cortado una cabeza a la hidra, teniente. Es usted un gran jefe. Cumplo con mi deber. Con sus sabias medidas, mi coronel, creo que la situación ha quedado resuelta. 48 horas de ver a su jefe hablando en el aire nos harán reflexionar. Asentarán cabeza y regresarán a sus milpas. Reflexionar. Usted es muy temido. ¿Quién sabe? Teniente, estas gentes no razonan. No sea usted pesimista. Son hijos de Dios, aunque a veces no lo parezcan. Hasta son capaces de robarse al ahorcado para enterrarlo con todos los honores. ¡Qué diablos! Yo no lo creo. No creo que estos se atrevan a tanto, mi coronel. Además, en el pueblo viven familias muy honorables. ¿Usted cree? ¿Ocurre algo? ¿Qué pasa? Observe usted, teniente. ¡Qué barbaridad! Es increíble. Ayer enterraron a su pobre esposo. Y doña Leonor sigue llorándole sobre la tumba. No ha querido probar bocado. Despidió a su servidumbre para quedarse sola. Todas las súplicas han sido inútiles. No acepta separarse de la tumba de su esposo. Es un caso inaudito de amor post-mortem. Hay que hacer algo. Yo la convenceré de que vuelva a su casa. ¡Centinela en turno! A la orden. Ha llegado a mi conocimiento que los rebeldes quieren robarse el cadáver del ahorcado para enterrarlo con honores. Vigilarás toda la noche. Me respondes con tu vida. ¿Entiendes? Sí, mi coronel. Aquí está santo y seña, centinela.
Lástima que nuestros efectivos no nos permitan reforzar la guardia, coronel. Usted sabrá comprender. Señora. Doña Leonor. Perdone mi presencia. Mi atrevimiento. Solamente deseo saber si la puedo servir en algo. Yo conocí muy bien a don Laureano, su difunto esposo. El comerciante más honesto de la región. Bravo defensor del orden y del progreso. Doña Leonor, ¿en qué puedo serle útil? En nada, mi coronel. Le agradezco su atención. Pero, doña Leonor, no es posible. Esta noche va a ser muy fría. Usted no debe permanecer aquí. Los muertos se quedan tan solos, mi coronel. Yo no puedo dejar a mi Laureano. No puedo. Calma, al difunto no le gustarían tantos excesos en el cumplimiento del deber. Hice la promesa de acompañarlo 2 días para ayudarlo a lograr su eterno descanso. Él está muy lejos. Y usted, mi noble señora, tiene la vida por delante. Permítame siquiera que le envíe algo de cenar. No, mi coronel. No tengo el menor apetito. Siento un nudo en la garganta. Entonces, insisto, la acompañaré hasta su casa. No puedo regresar a mi casa. Estará tan vacía. Era todo para mí. Me siento sola, perdida. No puedo creer que esté muerto. Aquí estoy bien. Créame. ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! Casi me dan ganas de haber sido don Laureano. Pasó toda la tarde preparándote este pipián con carne de puerco. Tengo tanta hambre y tanto frío. Nadie como ella para cocinarlo. Tortillas, frijolitos refritos con epazote, una manzanota. Gracias, hermanita. Quédate a cenar conmigo. Ya me aburrí de estar solo. Ni pensarlo, hermano. Este lugar me da horror. Pobre de ti, que tendrás que pasar la noche junto al muerto. No te vayas a dormir y te lleve la candingas, ¿eh? No temas, señora, soy el centinela.
Dicen que esta noche van a entrar revolucionarios al pueblo. Es bueno que me quede aquí para protegerla. No le vaya a pasar algo y luego el coronel me pida cuentas. Usted es la viuda, ¿verdad? Todo el pueblo habla de usted. No sabe cuánto alaban su fidelidad a la memoria de su difunto. No sabe usted cuánto la admiran. ¿De qué murió su esposo? De un golpe. Ya estaba muy viejo el pobrecito. Duró un año en cama y nunca se repuso. ¿Qué voy a hacer sin él? Fue mi primer y único amor. El único hombre que conocí. Para mí lo fue todo. Todo. Un verdadero padre. Era tan bueno. Yo soy huérfana, señor. Él me recogió, me hizo vivir. Nunca lo podré olvidar, nunca. Ojalá este dolor me mate. No diga eso, señora. El dolor es inútil. Dios sabe lo que hace. Él quiere que usted viva. Es sacrilegio desear morir sin que nuestro creador nos llame. Qué bien se expresa usted. Ni parece de la milicia. Fui monaguillo, señora. Escuché todos los sermones del señor cura. Además, estudié en un seminario. Qué frío hace, ¿verdad? Permítame, le doy mi cobija. Gracias. Desprecie usted a mi madre, señora. ¿Ella lo cocinó? Se moriría de pena la pobre viéndola así. Palabra. Palabra. Estos tacos no se los ofrezco yo. Se los ofrece mi mamacita. Acéptelos. Están exquisitos. Todo el secreto está en la forma en que se muele la semilla. Desde luego hay que ponerla a remojar cuando menos dos noches. Llevo 30 y tantas horas sin probar bocado. ¿Frijolitos? Bueno. Está riquísimo. Sí, pero tenga cuidado, porque mi mamá los prepara con harto chile. Permítame, señora.
Da gusto verla comer. Y he abusado mucho de su generosidad. ¿Usted cree, señora, en eso de la manzana, de la serpiente y del paraíso? Ay, yo ya no sé ni lo que creo. ¿Usted sí? ¿Por aquello de que el fruto prohibido es el más sabroso? Y por aquello de que amaos los unos a los otros. ¿Cuántos años tiene usted? 25. Yo también. Mi marido tenía 67. ¿67? 67. Iba a cumplir 68. ¿En qué fecha? El mes que entra. Ay, pero usted se va a morir de frío. No debía haber aceptado su cobija. ¿Cómo no? ¿Así mi zarape se llevará algo de usted? Cobíjese con la puntita. Protegerla del frío. Yo creo que va a helar. Sí. Sí, yo creo que va a helar. Ay, estoy tan entumida. ¿La sangre necesita circulación? ¡Qué sofoco! ¡Qué barbaridad, señora! ¡Está usted ardiendo! Debe ser fiebre. ¿Fiebre? No, no creo. ¿Cómo se llama usted, señora? Leonor Lobato. Viuda de Martínez. Para servir a usted. Juan Patiño, señora.
Ya es muy tarde. Sí. No debe dilatar el centinela que viene a relevarme. Cobija, mi amor. Espérame, Juan. Silito, yo me voy para mi casa. ¿A qué horas nos vemos? Seguro en la tarde. No se te vaya a olvidar. ¿Ocurre algo malo? Por favor, Juan, ¿qué tienes? Contéstame. Ya se robaron al muerto. Ahora sí, mi Dios me salva. No comprendo. El coronel me lo advirtió. Si se robaban el cadáver del rebelde que me dejaron vigilando. ¿Qué? ¿Me fusilarían? No. Todo antes de que te fusilen. Yo no quiero la vida sin ti. ¿A qué hora llega el otro centinela? A las 7. ¿Serán las 5? Ajá. Vamos a buscar una pala. ¿Una pala? ¿Para qué? ¿Tu marido? Sí, no hay otro remedio. Mi teniente. Bien. Sin novedad, mi teniente. A la orden, mi coronel. ¿Visto usted, teniente? Cumplió su promesa. Ha velado toda la noche al muerto. Por fin regresa a su casa. Es un ejemplo de fidelidad. ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! Increíble, mi coronel. Es la fiel imagen de la pureza provinciana.
Como militares y caballeros, debemos ayudarla a conservar intacto su honor. Ni parece de esta época. Tiene el temple y las virtudes de las mujeres de otros siglos. Pisan. Van a bajar. Cuidado al bajar, señoritas. De Coroneo, Guanajuato, los belices a la izquierda. A la izquierda, los belices. Contraseñas para recoger los equipajes. Aquí está el suyo. A ver. Sí, este es, gracias. ¿Es el suyo, señora? A ver, deme. Ahí tiene. Acá los equipajes. A ver, señorita, por favor, la contraseña. Ah, pues es este de lámina. Aquí tiene. Es todo, Manu. Atención, pasajeros para Morelia, Quiroga, Tacámbaro, Pícuaro, Tiríndaro, Zacapu y Tancancícuaro. Favor de abordar su camión por la puerta número 2 con sus boletos en la mano. Señorita, traigo para la de hoy. Lleva su cachito hoy y mañana amanece rica. Mire, señorita, traigo el cero. Cero llama dinero, señorita. No, gracias. Bueno, muchachos, ahí nos vemos. Globo de apeso, señorita. Escucha. Globo gigante de peso. A peso los globos. Globo gigante de peso. Globito de peso. Presupuesto de peso. Oh, come back to the ranch, Bison. Esta es su parada, señorita. Se va por Monte Blanco hasta topar con Pared. Después dobla mano izquierda y a 3 cuadras a la derecha. Ahí está la calle que busca. Ese cuento ya es muy viejo. ¿No será que usted ya está amarrado y nomás anda encandilando a tontas y a ninguna le cumple?
se enoje, Celso. Si nomás se lo decía para vacilar. Perdón, señorita. Se ve que usted no sabe por aquí y anda medio perdida. Pues sí, es que... ¿Qué qué? Es que acabo de llegar de Coroneo. ¿Busca alguna dirección? Preste acá ese papelito. No le voy a hacer daño, chula, solamente quiero ayudarla. Si se lo digo, está medio enredado. Mejor la acompaño, no sea que le pase algo. No se moleste, no se desencamine. Molestia cual ninguna, es el rumbo de mi comercio. Ándele, además la compañía vale la pena, ¿no? Mentirle, en este rumbo de apretados y políticos, las ventas de tamales andan mal. Esta es la dirección que trae apuntada. ¡Qué casota! Gracias. Apriétele sin miedo el botoncito. A propósito, señorita, ¿cómo se llama? Lola, joven. ¡Tamales! ¡Tamales calientitos! ¡Hay tamales de chile de dulce y manteca! ¡Tamales! Vengo de parte de Doña Remedios. Busco a la señora Eufrosina. Sí, yo soy Eufrosina. Pásale. Pásale. Te estábamos esperando. Cristo vencedor, cómo pasa el tiempo. ¿Cómo dejaste a mi comadre Remedios? Te estoy preguntando por mi comadre Remedios. Andan diciendo que le embrujaron. ¿Usted cree? ¿A qué, mi comadre? ¿Cuándo se le quitará lo taruga? ¿Qué no crees, querido? ¿Qué puedo hacer ahora? Solo hay un recurso, Silvia. ¿Y ustedes? ¿Qué esperan para preparar la cena? Puedes hundirme. La señora ya no dilata. El lodo de la vergüenza. Habla con el padre Álvarez. Él restañará tus heridas con el bálsamo de su ayuda espiritual y conseguirás el perdón. Bueno, se acabó la fiesta. Llévenselo. ¡Pronto, obedezcan! Ay, doña, ahora aquí va a salir el padre Ángel. Ayúdala tú. Es la nueva muchacha. Y no me la vayan a echar a perder, ¿eh? No te quedes ahí como la virgen en el altar. Aquí la cosa es trabajando. Lava eso. ¿Los platos? Sí, chula. Con esas manitas tan lindas que tienes. Venga. Fíjese, patrona, que doña Frosina se fue a comulgar porque hoy es viernes primero. Que aquí están estas frutas y sus pastillas. También me dejó dicho que si se le antoja alguna otra cosa para almorzar, ya no esté a la cocinera. Ah, y que habló el señor licenciado, que le espera a la una. Luego me dijo otra bola de cosas, pero pues la mera verdad ya se me olvidaron. Usted dispensará, patrona, pero pues como yo soy la nueva... Véngase, mi pompis, precioso. Véngase, mi purrungo. Tan lindo. ¿Cómo te llamas? Dolores Hernández, para servir a la patrona. No me digas patrona, se oye muy vulgar. Dime señora o madame. Sí, señora o madame. Pero no son las dos palabras juntas.
O me dices señora, o me dices madame. Sí, madame. Ay, qué dolorazo de cabeza tengo. ¿Quiere que le ponga unos chiqueadores? Chiqueadores no. ¿Ya te dijo Eufrosina tus obligaciones? Me las va a decir luego. Ojalá y pueda cumplir con mi quehacer en una casa tan chula como esta y la señora quede satisfecha con mi trabajo. Pórtate bien, que nada te cuesta. ¿Te gusta mi casa? Sí, madame. Quiere decir que tienes muy buen gusto. Mi casa es una casa de mucha distinción. Todos los objetos son legítimos y valen un ojo de la cara. Llévate todo, que estoy a dieta de Alka-Seltzers. Pobrecita de usted, madame. Ah, y dile a Frosina que llame al peluquero de Pompis y pida cita para las 12. Sí, madame. Sí, madame. Estas mosquitas muertas siempre dicen lo mismo y a la hora hacen lo que quieren. Abre las cortinas. Detrás del piano está el cordón. Pero por ahí no. Ah, qué escuingla tan taruga, hombre. Te me pones muy abusada cuando limpies estas cosas. Son todas legítimas. Si rompes alguna, no te alcanzará toda la vida para pagarla. Sí, doña. Si vieras el escándalo que le armó el licenciado a la madame porque encontró una raya en el piano, fue algo terrible. Hasta el pobre de Pompis le dio chorrillo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tú y yo, acá. Tres, acá, Vente. Ay. Ahora pues, ¿qué es lo que te tiene ahí tan apantallada? No te espantes. Aquí toda precaución es poca en cuestiones de higiene y microbios. El licenciado es muy exigente, ¿comprendes? Sí, doña Frosina. Dale, no te me engarrotes y sube a limpiar las ventanas. Ya ves que en la casa hay harto que hacer. Pero la madame es muy comprensiva. Si te portas bien, el 16 de septiembre por las fiestas patrias nos llevarán al zócalo a oír el grito, a ver la iluminación, los fuegos artificiales. ¿Ahora tú qué te traes? Lo que me preocupa es que el domingo es tu día de salida. En la ciudad hay muchas cosas que ponen en peligro la virtud. Y tú tienes que ser una muchacha de bien, ¿entiendes? Sí, doña Frosina. ¡Pelado! ¡Sin vergüenza! Cuídate mucho de andar en argüendes con los matacuaces de la esquina. Y menos con ese Celso, el tamalero. Mira. Que se trae dormidas a todas las mensas del rumbo. Estoy cansada de decirle al licenciado que mande a la patrulla para limpiar de rebeldes este barrio. ¡Ay, ya ni en la casa está una segura! ¡Tamales, sus tamales! ¡Qué suerte, luz de mis ojos! ¿Me buscabas? Aléjese, no nos vayan a ver. ¡Ay, no nos vayan a ver! ¿De cuándo acá tanta precaución? Perdóneme, Nati, pero ya no. No la quiero comprometer, Comper. ¡Chin! Buenos días, señorita. ¿Qué tal le va en su trabajo? Regular. ¿Me permite pasar? ¿Por qué tan de carrera? Hace más de una semana que ando buscando el modo de hablarle. ¿No me ha visto rondando la casa?
Usted lo hará por su negocio. ¿Cómo cree? Si hasta me han drogado comprando esta bicicleta. Así no tendrá vergüenza de que la vean por la calle con un triste tamalero de bote. Ay, no sea malora, joven. Me preocupa si ya fue a dar las gracias. ¿Gracias a quién? Pues luego, pues, a la Virgen de Guadalupe. Vengas el domingo, yo la acompaño. A menos que ya tenga con quién ir. No, yo por aquí no tengo a nadie. Pues yo también ando solo. Por eso sería bueno que fuéramos a la villa. ¿Y usted qué dijo? Esta ya cayó, ¿no? Abusivo, joven. Perdone, mi reina, no quise mandarme. Veladora, patrona. Lleve su veladora, patrona. Veladora, veladora. ¿Entonces no me perdona? Usted se ha equivocado conmigo. ¿Qué se cree? Cualquiera mete la pata, ¿no? Llévese un recuerdo de su luna de miel, jovenazo. Lolita, ¿y si nos tomamos una foto? Tú juega. Abusado, mano, no te voy a dar un reparo, la potranca. ¡Uy, cuánto amor inútil! Con que ya tienes dueño, ¿eh? Ni creas que te lo voy a consentir. ¡Quítamela si puedes! ¡No se la des! ¡Que me dé mi foto! ¡Quítamela! ¡Le estoy diciendo! ¡Démela! ¡No me pellizques! Ay. ¡Le estoy diciendo que me la des! ¡Aprovechate! ¡No, tí, no se lo que no les que importa! ¡Que me la des! ¡No se la des! ¡No se la des! ¡Dársela! ¡Le voy a estar dando! ¡Quítamela! ¡Me está lastimando! ¡Vas a saber lo que es bueno, nena! ¡Quítese! ¡Aprovechate ahora! ¡Aprovechate! ¡No la dejes ir! ¡Ya, ya! ¡Le estoy diciendo que me está lastimando! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡Ya se enojó! Lolita. Mande. ¿Yendo con usted? Pues sería capaz de llegar hasta Filadelfia. ¿Dónde está eso? Uy, rete lejos. Hasta el fin del mundo. Y ahí empezó la tremolina. Nos dimos muy duro. Porque la mujer que anda conmigo, la respeto. Y hago que la respeten. Yo soy así. A mí no me gusta el bochinche, pero tampoco me rajo al pleito. La pura verdad no es hacerme muy macho, pero no soy nada güey para el boxeo. ¿Sí? Véngase para acá. ¿Qué le parece el calendario? Si viera la bocota que abren los gringos cuando están parados frente a esta piedra, se mueren de envidia los condenados. No sé por qué después de ver la piedrota me entró el valor. ¿Para qué callarme más tiempo? Lolita, ¿aguanta que le diga una cosa? Pues dígala. Al cabo que no ha de ser cosa mala. Pues porque a usted la quiero harto. De veras, Lolita, te quiero harto. Nomás que junte el dinero, nos casamos. Verás cómo te pongo tu casa muy bonita.
Es el único novio que he tenido. Y tú, la única mujer que he querido de a de veras. Újole, ¿cómo será de hablador? Nada de eso. Ahora es para toda la vida. Lolita, ni te imaginas cuánto te quiero. Eso no, Celso. ¿Por qué? Espera un poco. Estate en silencio, mi vida. Pero si yo te quiero. Eso no va a ser posible ahora, Celso. Por favor. Tú eres la única mujer que he querido. ¿Cómo serás de hablador? ¿De verdad? Ya verás lo que soy capaz de hacer por ti. No, no, Celso, hasta que no estemos casados. Nos casaremos muy pronto. Sí, pero ahora déjame. Órale, chilaquil. ¿Te gustan o no? Te las doy baratas. Pues sí, me gustan. Vamos a hacer un trance. Las chamarras te gustan, ¿no? Pues para qué más que la verdad, me gustan mucho. Mira, son de tu pura medida. Más o menos. Yo por las prendas quiero 200 pesos, ¿qué te parece? No, pues no, así no, no me resulta. Oye, espérate. Chilaquil, para no estar moliendo tanto, dame 125. Ahí está, güey. No sé qué te traes, manito. Nomás quiero darte un consejo. Si la cotorra se te quiere subir al pescuezo, pues dale un manotazo. Si no, te vas a arrepentir. Gracias, mano. Ahí nos vemos. ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Hazte el gringo con la grabadora! Si llega la señora, le dices que hoy nos tocó junta de la Asociación de la Buena Muerte al amparo del patriarca señor San José en la iglesia del Dulce Nombre. Sí, doña. Nos vemos, Lola. No te asustes, chula, estamos solas. No seas esquiva, mi reina. ¿Qué le pasa? ¡Le estoy diciendo que me suelte! ¡Ay, este se... ¡Tú lo tiraste! ¡Fue usted! ¡Fuiste tú! Corre con tu Celso a ver si puede pagar y si no, que te esconda. Así los encarcelarán a ambos, a él por encubridor y se casarán en la Penny. Necesito hacer mucho negocio para ganar otra lana. Vamos poniéndole sus foquitos, ¿sabes? Juega, trae acá los focos. ¿Qué se me hace que tú ya te enredaste con una vieja, man? Híjole, copetes. Si la vieras, te caería la pava. ¿A mí? A mí lo que me sobran son viejas. No seas hablador. Pásate el acumulador. Aquí mero. Voy a conectar instalación. Abusado, no se te vaya a chispar. Hoy mismo me caso con la Lola. Mejor mañana, ¿no? ¿Dónde crees? Cuando vea la locomotora no va a poder resistir las ganas de acompañarme. ¿Le pintamos su dedicatoria? Juega.
Perdone, señorita, ¿dónde están las calles de Iztaccíhuatl? Pues fíjese que no sé. No soy de este rumbo. Yo también estoy norteado. Gracias. ¿Qué lépero soy, señorita? Ni siquiera le pregunté para dónde va. Perdóneme. Ando buscando los camiones para Coroneo. ¿Para la colonia Coroneo? Para Coroneo, Guanajuato. Es mi pueblo. No me diga. ¿Lo conoce? Sí, soy de allá. Claro, y precisamente voy para allá. Súbase, la llevo con mucho gusto. No. No, no, no quiero molestarlo. ¿Molestia? No. ¿Cuál? Ninguna. Ya ves cómo son las viejas, copetes. Que ponen un florero acá, que cambian las fotos del lugar, que el calendario, arriman tantito para acá una mesa y en un rato te cambian la casa, la transforman y la dejan rete suave. Y ya por la mañana me la llevo al registro civil para casarnos. Y por la tarde nos largamos a Chalma de luna de miel. ¿Y qué? ¿No vas a invitar a la boda? ¿Cómo no? ¿Quieres ser mi testigo? Pues luego, pues. Entonces nos vemos mañana a las 10 en la vecindad. Llevas tu trajecito. Bueno, copetes, no es que quiera correrte, pero hasta aquí muere. Déjame solo para que le dé la sorpresota a la Lola. Ahí nos vemos, hasta mañana. Suerte, mano. Era muy hacendosa y servicial. Pero a su tipo, graciosilla. Pero así son, ¿verdad, Eufrosina? Muy cierto, madame. Lo que sea de cada quien. Y hasta me hizo un favor. Estas antigüedades chinas parecen más legítimas cuando están remendadas. Yo creo que regresará por su ropa. Esas ya no vuelven, Eufrosina. Ya lo dijo el licenciado. ¡Pelado! Si no deja de tocar el silbato, le hablo a la policía. ¿Dónde está Lola? Le digo que no sé. ¡Lola! ¡Lolita! ¡Chillón desgraciado! ¿A poco no sabe perder a una mujer? No sea malora. Ahora la cosa va en serio. La vengo a buscar porque me quiero casar con ella. ¿Casarse? Ustedes todo lo resuelven casándose porque no saben conseguirlas como hombres. Bueno, basta de regaños. ¿Dónde está Lola? ¿Cómo lo voy a saber? Dejó el trabajo y se largó de la casa. ¿Quién sabe a dónde? ¿Me lo dice en serio? En serio. La desgraciada dejó la casa desde el mediodía. Yo la encontraré. No me hagas reír. Eres bien tarugo, Celso. Lo que debieras hacer es ir tirando esa locomotora a la basura. Créame, ella se aventó del coche sin decir palabra. A mí no tiene que explicarme nada. En la delegación hágale el cuento al Ministerio Público. Pero si no es cuento, señor. ¿Dónde camine? ¡Obedezca, desgraciado! Pobre muchacha. Thank you.
a Apolonio grave. Vente inmediatamente. Va a ser igual que con la tía Isabel. De repente. No quiero. No debí dejarlo solo. Qué lástima volver así al pueblo. ¿Sabes dónde vive don Apolonio Aguinaga? Sí. Para el 16, quiero que te hagas un vestido como el de la Pichi Valenzuela. No supe cuándo crecí, tía Isabel. Tú eras la que me decías, fíjate en Pepe, no es un mal muchacho. Tenía que casarme en este pueblo para quedarme contigo. Tú ya no estás y yo sigo soltera. ¿Por qué no me avisaste? Hubiera mandado a alguien a esperarte. No sé por qué. ¿Cómo está? Ha preguntado por ti todo el tiempo. Debiste haberme llamado antes, María. Él no quiso y yo no sabía que estaba tan malo. Luisa, ¿eres tú? Aquí estoy, tío. Bendito sea Dios. Ya no moriré solo. No diga eso, pronto se va a aliviar. Sí, hija, sí. Ahora descansa, toma posesión de la casa y luego ven a acompañarme. Voy a tratar de dormir un poco. No he querido tocar nada. Está todo como tú lo dejaste. ¿Te acuerdas? Sí. La aclamación fue unánime. Se precipitaron hacia la capilla. Se hizo salir en triunfo al bienaventurado Papa de los Locos. Pero fue entonces cuando la sorpresa y la admiración llegaron al máximo. La mueca era... Tráeme el cofrecito ese que está en el ropero grande. ¿Qué cofrecito? El que está en el ropero grande. No hay otro.
La llave está debajo de la carpeta junto a San Antonio. Tráela también. A ver, a ver. Mira, este collar se lo regalé a tu tía cuando cumplimos 10 años de casados. Lo compré en Mazatlán a un holandés que me contó no sé qué cuentos de princesas austriacas. Me lo vendió bien caro. Lo traje escondido en la funda de mi pistola y no dormí ni un minuto en la diligencia por miedo a que me lo robaran. Tú no sabes qué época era esa. No, tío. ¿Mataste la gallina para el caldo? Sí, Lichita. Este anillo de montura tan antigua era de mi madre. La prima Begoña murmuraba a sus espaldas que un novio que tuvo antes de casarse con mi padre se lo regaló. Y mi madre lo guardó para siempre. Pero la prima Begoña... Volveré mañana. ¿Te dijo el doctor que lo ve mejor? Sí, le cambió las medicinas. Pero ya sabes que no tiene remedio. No hay que hacerse ilusiones. No. Cuando se ha vivido tanto como yo, no sabes las cosas que se han visto. El año del hambre y la peste. Nunca te hablé de eso. Había tantos muertos que se hacían grandes fosas para echar los cadáveres. A muchos los enterraron vivos todavía. El tío Genaro me contaba que oyó una voz en la fosa que pedía atole. El enterrador. ¿Qué atole ni qué atole? Cierra el ojo que ahí te va la tierra. También había cosas alegres que te hubieran gustado mucho. Los bailes, las canciones, verás. Verás. Cuervito, cuervito, que estás en el puente, borracho perdido, caramba, por una de enfrente. Cuervito, cuervito, ¿qué haces en la loma? Me tomaron preso, caramba, por una paloma. Tienes que comer más. Cada vez me habla de cosas más raras. Me cuenta historias muy largas de asesinatos, de aparecidos. Es como si el año del hambre y del maíz amarillo hubieran pasado ayer y yo los hubiera vivido. Me obliga a hacer comentarios. Y se pone feliz cuando digo la tía Begoña o el tío Genaro como si los hubiera conocido. ¿Es tan bueno para él que tú estés aquí? Sí, está contento. Lo veo. Está contento. Pero es por otra cosa. Me da todas esas historias para algo. Siento que no se podrá morir hasta que me las haya contado todas. Te he contado cuando estuvimos en Europa en 1908, antes de la Revolución. Había que ir en barco a Manzanillo. Y en Venecia tu tía Isabel se encaprichó con estos aretes. Eran demasiado caros y se lo dije. Son para una reina. Al día siguiente se los compré. Tú no te lo puedes imaginar, porque cuando naciste ya hacía mucho de esto. Y en 1908 en Venecia tu tía era tan guapa, tan hermosa. Tío, se fatiga demasiado. Descanse. Tienes razón. Estoy cansado. Tengo tantas cosas que decir. Quisiera contártelo todo, pero luego. Ahora déjame solo un rato. Llévate el cofre. Sí. ¿A tu cuarto es tuyo? No, tío. Todo es tuyo y se acabó. Regalo lo que me da la gana. Thank you.
No quiero más luz. Llévate el cofre. Richita se muere. No puede respirar. Te llama. Déjame recoger a mí. Vete a buscar al médico. No, mejor voy yo. Llama a doña Clara para que te acompañe mientras voy. Y el padre, tráete al padre. ¿Qué hubo? Creí que estaba mejorando. Parecía que iba a salir de esta. Sí. A su edad es difícil. Sin embargo, Apolonio es muy fuerte. Tenía que ser del corazón. Con estas enfermedades siempre pasa lo mismo. Psst. Oigan, cállense ya, viejas locas. ¿Qué dijo el médico, María? Lo está inyectando. Cálmese. ¿Qué haces? Estoy buscando una reliquia. Ya Isabel la guardaba aquí. Me dijo que es la que le puso a mi madre. Pero no la encuentro. Tampoco la encontré cuando murió mi tía Isabel. Te llama. Entra. Acércate. Es la voluntad de tu tío. Si no tienes algo que oponer, casarse contigo in articulo mortis, con la única intención de hacerte heredera de sus bienes. ¿Aceptas? ¿Por qué quiere arrastrarme a la tumba? Luisa, por favor. ¿Qué pasa, ya? Don Apolonio quiere casarse con ella en el último momento para heredarla. ¿Y tú no quieres? María, por favor. Es una delicadeza de su parte. La fortuna es considerable. Y yo, como tío lejano tuyo, te aconsejaría que... Es que no es solo la fortuna. Sí, quiere heredarme. Pero no los bienes solamente. Las historias, la vida, hasta su muerte. No quiero, no puedo. ¿Y eso qué importa? Viuda, rica y tan virgen como ahora. Pensándolo bien, Luisa, el no aceptar es una falta de caridad y de humildad.
Por lo menos debería ponerse el velo. Tómale la mano, hija. Apolonio Aguinaga, ¿quieres a la señorita Luisa Urrutia por tu legítima esposa y mujer, como lo quiere y manda la Santa Madre Iglesia? Sí. Luisa Urrutia, ¿quieres al señor Apolonio Aguinaga por tu legítimo esposo, como lo quiere y manda la Santa Madre Iglesia? Sí, quiero. Et ego ex potestate mihi concesse vos in matrimonium conjugo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Ha sido buena con él hasta en sus últimos momentos. Trata de descansar un poco. Ya no tengo nada que hacer. Pero si me necesitan, llámeme. Las gotas, mientras tanto, conviene dárselas cada 6 horas. Buenas noches. Gracias. Feliz noche de bodas. Adiós. Quédate conmigo. Nada ha cambiado. Nada ha cambiado. No es posible, María. Llevas 4 noches sin ir. Vete al cuarto de al lado para que pueda llamarte si pasa algo. Sí, estoy cansada. Llámame si me necesitas. Entonces no ha habido novedad. No, todo sigue igual. Dichita es la que me preocupa. No lo va a poder resistir. Adiós. Adiós, señor. Mm-hmm.
Tiene que comer algo, tío, lo dijo el doctor. A ver, despacio. La celda era estrecha, más larga que profunda. Techada en ojiva y vista por el interior, semejaba el alveolo de la mitra de un obispo. Sobre las baldosas desnudas que cubrían el velo, en un ángulo estaba sentada, o más bien acurrucada, una mujer. Lichita, ahí está Ramón, que viene por lo del ganado que se va a vender. ¿Qué pase? Señora, ya tenemos separado los animales. ¿Puede usted darme la orden para entregarlos, por favor? ¿Cómo amaneció, tío? Bien. Me gustaría sentarme. Ayúdame. Mm-hmm.
Por favor, entrecierra los postigos. Hace demasiado calor. Ven acá, Luisa. Siéntate a mi lado. Ven. Sí, tío. No me llames tío. Dime Polo. Después de todo, somos ahora más cercanos parientes. Sí, tío. Polo. Polo. Tendrás que perdonarme muchas cosas. Soy viejo y estoy enfermo. Y un hombre así es como un niño. Sí. Sí. A ver, di... ¿Sí, Polo? Sí, Polo. Lichita, don Apolonio está despierto. ¿Le vas a dar las gotas? Dáselas tú, por favor. Luisa. Acomódame esta pierna. Luisa, tráeme el libro. Luisa, me pica la espalda. Ráscame. Ahí no, más arriba. Luisa. Luisa. Coge el libro. Se me cayó debajo de la cama. De este lado. ¿Qué? ¿No eres mi mujer ante Dios y ante los hombres? Tengo frío. Ven, caliéntame la cama. Pero quítate el vestido. Lo vas a arrugar.
no puede continuar. No puede. Luisa, ¿dónde vas? Hace calor. No puedo dormir. Ven acá. Ven, Luisa. Lo que lo hace vivir es la lujuria. Eso no es vida, padre, es la muerte. Déjelo morir. No, hija, no. Moriría en la desesperación y en el pecado. No puede ser. ¿Y yo? Comprendo, hija. Pero si no vas, será un asesinato. Procura no dar ocasión. Encomiéndate a la Virgen y piensa que tus deberes... Creí que Dios no podía permitir esto, que lo impediría de alguna manera, él personalmente. Yo sé que se está muriendo. He leído y leído el telegrama, igual al otro. Pero volveré a empezar. La muerta soy yo y no me da miedo. Lo que me da miedo es mi cuerpo vivo junto a él. No se trata de un deber, ni siquiera usted puede creerlo. No puedes permitirte pensar en tu tranquilidad. Olvídate de ti misma. El pecado puede estar en el orgullo de un alma pura. Entonces, ¿quiere decir que no es posible la pureza en una situación como la mía? Es él el que se está muriendo. Su alma es más importante que tu cuerpo. Tienes que volver antes de que sea demasiado tarde. ¿Por qué me dejas solo? Necesito que me cuides. Me he sentido muy mal. No estabas cuando más falta me hacías. Tenía que volverte a ver. Hacía frío. Prométeme que no vas a volverte a ir. No, ya no. ¿Qué te pasa? ¿No puedes dormir? Regresa a la cama. Sí, hay que dormir. También hay que dormir. Hay que aceptar que pasen los días. Pero necesito un poco de paz. Sentirme yo misma. Era algo enternecedor esa protección de un ser tan deforme para un ser tan desdichado como era una condenada a muerte salvada por Quasimodo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no sigues? Solo están encerrados los que tienen vergüenza. Yo no.
Ni tú, Apolonio. ¿Por qué nunca salimos? Nadie nos visita. Estoy enfermo. No para mí. La enfermedad es este cuarto. Tú me tienes aquí encerrada porque has hecho de todo esto algo vergonzoso. No puedo leer. No puedo cuidarte sin pensar en nosotros. No estás enfermo. Si tú eres mi marido, eres el que debería cuidarme, sacarme de este cuarto, hacer que no me avergonzara ante los demás. No tienes de qué avergonzarte. Todo lo que haces es tu deber. Soy tu marido, pero estoy viejo y enfermo. Solo yo tengo deberes. Es injusto. Tú lo sabes. Eres el único que lo sabe. Ayúdame. Has sido muy buena, Luisa. Me has hecho vivir. Y nadie lo olvidará. Eran las dos miserias extremas de la naturaleza y de la sociedad que se tocaban y se ayudaban mutuamente. Este anillo de montura tan antigua era de mi madre. Pero la prima Begoña... eran demasiado caros. Y se lo dije. Son para una reina. En 1908, cuando fuimos a Venecia, tu tía era tan guapa, tan joven, tan airosa, tan orgullosa. Lo regaló cuando cumplimos 10 años de casados. Tú no sabes qué época era esa. Había tantos muertos que teníamos que cavar fosas fuera del cementerio. Y Genaro, que se casó el año del maíz amarillo. Cuando floreaban las amapas, subíamos al cerro. Un vestido nuevo para la fiesta de la Purísima. Todas las cosas alegres. El carnaval. Verás, verás. Por una paloma. Al final murió tranquilo. ¿Cómo me veo?
¿Me notas algo? ¿Qué es lo que ha cambiado en mí? No soy la misma. No entiendo por qué. Debe haber una culpa. Me siento sucia, corrompida, peor que una prostituta. Y no cedí. Creo que no. Yo no quería. Era solo mi cuerpo. Él lo guiaba. Era mi deber. ¿Por qué el castigo? ¿Por qué este asco de mí misma? Él murió tranquilo. Y yo me he quedado sola, pecadora, consumida por esta llama implacable.